Perdón. De nuevo. Buenos días. Estamos en la audiencia sobre situación de los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas en Ecuador. Esta audiencia ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Quiero en primer lugar saludar a las personas representantes de la sociedad civil y agradecer que hayan venido hasta acá para poder estar en la audiencia. Asimismo también quiero saludar a los representantes del Estado ecuatoriano también por haber podido llegar hasta acá. El objetivo de la audiencia, ¿cierto?, es hablar de la situación de los derechos humanos de las personas en Ecuador, de las personas venezolanas en Ecuador. La distribución de tiempo entre los participantes va a ser como una audiencia común y corriente, es decir, sociedad civil va a tener 15 minutos para hacer su exposición, el Estado va a tener luego 15 minutos, luego los comisionados y relatores presentes podrán hacer las preguntas que estimen convenientes y luego, según el tiempo que nos quede, les voy a dar la palabra a sociedad civil y al Estado para cerrar. Me acompañan en esta audiencia la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el comisionado Estuardo Ralón, quien es su primer periodo de sesiones, él asumió ahora en enero de este año. Está también el secretario ejecutivo de la Comisión, Paula Bravo, y la relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz, quien recientemente también ha sido ratificada por la Comisión para un segundo periodo. Así que vamos a comenzar entonces pasándole la palabra a los peticionarios. Yo cuando les quede 5 minutos les voy a ir avisando. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Rejola. Buen día a todos y a todas, a los señores del Estado también. Mi nombre es Ligia Bolívar, soy investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, y me acompañan también en esta audiencia la hermana Leda Dorreis, que trabaja en la misión escalabriniana en Ecuador, y el profesor David Cordero, que es de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el Centro de Derechos Humanos. Yo voy a referirme primero a la situación de contexto en la que se presenta la problemática que estamos enfrentando, ¿no? En primer lugar, tenemos que... esto hay que ver cómo es la cosa. Ahí. En cuanto al contexto, tenemos lo que es la situación demográfica, el perfil demográfico de los venezolanos en Ecuador. Muy rápidamente, hay unos 385.000, se estima, venezolanos en Ecuador, de los cuales unos 100.000 tienen una condición regular con permiso o con permiso de residencia, y hay unos 13.000 con solicitud de refugio. La mayoría son hombres, o sea, una tendencia significativa a presencia masculina. La mayoría son jóvenes, entre 18 y 30 años, y la mayoría también, la tendencia principal es que son solteros. Tenemos también que hay, en cuanto al tema educativo, la mayoría están con educación secundaria, es decir, casi más recientemente, sobre todo, tenemos que la población universitaria es inferior, ¿no? La mayoría de las personas, más de la mitad, son trabajadores independientes. Muchos de ellos, el 94% de los que trabajan, no han firmado ningún tipo de contrato. Eso quiere decir que esa independencia se pasa también por informalidad y perciben ingresos mensuales por debajo del salario mínimo. Y algunos consideran, la mitad de la población aproximadamente, que en funciones laborales considera que su trabajo es riesgoso. Un 42% de los que tienen niños no pueden llevarlos a una institución educativa por diferentes razones, principalmente por falta de recursos económicos, pero también por otras informaciones que ellos han venido dando. Tenemos que en materia de salud, la mayoría no solicita asistencia médica, un 65%, por desconocimiento de los servicios disponibles, pero también por falta de acceso económico a ellos, ya que el 95% no procede ningún tipo de servicio de seguro médico, perdón, y en lo que tiene que ver con salud mental, tenemos que 73% de la población ha presentado en algún momento estrés, y
hay un altísimo nivel de discriminación, de expresiones de discriminación por nacionalidad. A continuación vemos cómo en el tema de alimentación, el 16% de la población tiene alimentos para un día, para el día en curso, o no cuenta, mejor dicho, con recursos suficientes para alimentos de ese día. Hay un 41% que tiene para máximo de uno o dos días, mientras que el 22% tiene alimentos para 3 a 6 días y solo un 19% puede cubrir alimentos para una semana. En cuanto al contexto que tiene que ver con la condición legal, tenemos que a este momento, esta situación ha variado, pero a este momento, estos son datos de OIM, perdón, he debido decirlo al comienzo, para la última, el último DTM que realizaron, que es la ronda número 7, y que es de reciente data, finales del año pasado, y nos indica que el ingreso a Ecuador con cédula de identidad se está dando en casi un poco más de la mitad de las personas que están entrando. Solo 41% tiene pasaporte, ha ingresado con pasaporte, y hay un porcentaje un poco inferior al 1% que lo hizo sin ningún tipo de documento. El tema del pasaporte es importante recordarlo porque tenemos que tener en cuenta que persiste en Venezuela una enorme dificultad para conseguir todo tipo de documentos, no es solo el pasaporte, ya lo dijo la comisión precisamente en una nota que sacó en relación con la situación del Ecuador, sobre las dificultades de obtención de documentos, que pasa no solamente por pasaporte, sino por cédula de identidad e incluso sobre el certificado de nacido vivo. Entonces, esas dificultades se mantienen. Y tenemos entonces que, en consecuencia, pues, 2/3 de la población venezolana y Ecuador se encuentra en una situación migratoria irregular en el país. Como decía, la situación ha venido variando. Para agosto-septiembre de 2018, según la OIM, tenemos que el ingreso con pasaporte era de casi el 70%, mientras que ya está bajando al 41% por el tema de la dificultad de acceso a este documento. Eso quiere decir que, como consecuencia, la condición de los migrantes irregulares ha subido del 63% a casi el 70% y el ingreso por pasos formales ha bajado del 90% al 84%. Esa tendencia a la baja sigue aumentando, como podemos ver en estas dramáticas imágenes donde vemos a una niña que fue inmediatamente después de la imposición de la visa y de la exigencia del pasaporte, unas niñas bajando por una cuerda, por una montaña, y ya en la otra foto, pues, adultos en la misma condición. Y tenemos entonces una última situación que quisiera resaltar, que es la situación de la criminalización y de la xenofobia, ¿no? Todos conocemos, lamentablemente, la reacción que hubo a raíz de un feminicidio en Ibarra, que lamentablemente se vio potenciada la reacción de la población de Ibarra por un tuit que sacó el presidente de la República de Ecuador refiriéndose a ese caso. Sin embargo, ese mismo año se dieron 95 casos de feminicidios en Ecuador que no merecieron la atención de un tuit del presidente de la República. Entonces, ese tipo de casos, ese tipo de situaciones nos preocupa mucho porque significan un señalamiento directo por la más alta autoridad de la nación en relación con la población venezolana. A pesar de que solamente el 0,9% de la población penitenciaria de Ecuador es de origen venezolano. Sigue lamentablemente la tendencia a la criminalización, a pesar de que las cifras no le dan la razón a ninguna de estas expresiones. Y lo dejo hasta aquí y agradezco su atención y le paso la palabra a mi compañera Leda Dos Reyes. Muy buenos días. Y, como comentó mi compañera, soy hermana Leda, misionera escalabriniana, representando un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y también especialmente como parte de la Red Clamor Ecuador, organizaciones de iglesias. No se trata solo de migrantes, se trata de nuestra humanidad. Como organizaciones de la sociedad civil, somos conscientes y hemos compartido vivencias de dolor y el sufrimiento con el cual tienen que convivir nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados al enfrentar la búsqueda de su regularización migratoria o de refugio, que para muchos de ellos,
dadas las complicaciones administrativas y legales, se ven obligados a mantenerse en la irregularidad con todos los riesgos y vulneraciones que esto implica. Expresados especialmente en los problemas para el acceso a la educación, a la atención médica, al acompañamiento psicosocial, a la vivienda, a la subsistencia sostenible y sustentables. Y lo que es más grave que hemos observado en el día a día, a tener que vivir en medio de una peligrosa estigmatización, discriminación y xenofobia. A propósito del ingreso de la población venezolana a Ecuador y otros países de la región, hemos evidenciado que también existe aporofobia, es decir, un rechazo permanente a los pobres. Precisamente la población que ha ingresado en los últimos años, 2 años, en Ecuador, está conformada especialmente por personas de extractos socioeconómicos empobrecidos. Frente a estas situaciones, los estados, y entre ellos el ecuatoriano, ha incurrido en una serie de vulneraciones sistemáticas incumpliendo los principios básicos de derechos humanos. Hemos evidenciado día a día que a partir de hechos aislados se han implementado medidas de control migratorio, especialmente de la diáspora venezolana, que se ha desplazado de manera forzada en búsqueda de protección y refugio. Blindan sus fronteras, criminalizan la solidaridad, imponen políticas con claros enfoques de seguridad y control para perseguir a las personas migrantes o solicitantes de asilo, desconociendo su dignidad y sus derechos fundamentales. Descargan también las causas de sus crisis económicas en los migrantes y levantan discurso de temor al otro. Les responsabilizan de restar posibilidades de trabajo a sus connacionales, de reducir los servicios básicos de salud, educación, generando así reacciones xenófobas y discriminación. Nuestras organizaciones, o nosotras como organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que venimos trabajando de manera cotidiana en la atención y acompañamiento a la población migrante y refugiada, hemos evidenciado que existen debilidades que requieren una atención urgente e integral. Y entre estas, hemos evidenciado que a través de nuestras redes y en las atenciones diarias que nuestros hermanos y hermanas migrantes están siendo notificados con avisos de salida voluntaria mediante operativos liderados por la Policía Nacional y se están aplicando multas y sanciones migratorias de manera masiva. Que nuestros hermanos y hermanas migrantes que acceden a medios de vida y empleo no tienen garantías laborales y se encuentran en situaciones de precarización. Existe también una alta exposición de nuestros hermanos, principalmente en situación irregular, a ser captados por redes de tráfico y trata de personas por sus condiciones de vulnerabilidad, en especial cuando hablamos de niñas, niños, mujeres, jóvenes, adultos, así como la población LGBTI+. La diáspora venezolana es multidiversa y está conformada por grupos de atención prioritaria que incluyen a personas con discapacidad, adultos y adultas mayores y personas con enfermedades catastróficas. En nuestros trabajos diarios, principalmente en asistencia humanitaria, a través de nuestras casas de acogida, se ha podido constatar que la población venezolana llega en condiciones de desnutrición y otros problemas de salud que deterioran su integridad. Al igual que varios de estos grupos han tenido que incurrir en mendicidad como una forma de subsistencia. La suma de estos elementos ha generado rechazo, discriminación y en varios casos criminalización hacia las personas migrantes como también las organizaciones que las apoyamos. Esto se ha visto amplificado en el tratamiento que dan los medios de comunicación al fenómeno migratorio.
En la mayoría de los casos se difunden noticias que estigmatizan y señalan de manera negativa y que se convierten en tendencias en las redes sociales. Y para terminar, no podemos referir a la migración, el refugio y el desplazamiento como grupos o masas humanas únicamente desplazándose. Se trata de un conjunto de historias de vida de seres humanos. La migración, especialmente la forzada, afecta directamente a las personas más vulnerables. No se trata solo de migrantes, se trata especialmente de la caridad hacia el otro. Muy buenos días con todas y con todos. Lo más grave de la situación en Ecuador realmente es la construcción del discurso del enemigo interno que se está dando con respecto a las personas venezolanas. El presidente de la República ha dado declaraciones sobre cómo debemos reformar la ley para facilitar la deportación de los criminales venezolanos que están cometiendo, o sea, están aterrorizando a la población. Este tipo de declaraciones se hacen inmediatamente después de que, como ya lo señalaban mis compañeras, hay un evento que es aislado, se ve en el contexto de la situación de seguridad del país, pero inmediatamente se amplifica por parte de los funcionarios del gobierno. Esto pasó hace poco, como ya se había narrado, pasó en el paro de octubre también, donde la ministra del Interior publicó un tuit de varias personas venezolanas esposadas contra una pared y dijo que estas personas habían sido capturadas por atentar, o que eran espías que habían llegado al Ecuador para atentar contra la estabilidad del gobierno en el contexto de un paro nacional que tuvimos en octubre. Finalmente, ninguna de esas personas ha tenido formulación de cargos. Lo que preocupa es que las reformas a la ley de movilidad humana que se plantean hoy por hoy buscan precisamente criminalizar la protesta, perdón, criminalizar la migración. En primer lugar, porque ya la ley permite que una persona que sea condenada por un delito sea deportada. Claro está, se necesita un debido proceso, se necesita que haya pasado por un proceso penal, que tenga una condena y luego la persona va a ser deportada. Lo que se busca ahora es que no se cumpla este debido proceso. Incluso la ley de movilidad humana quiere, como una nueva causal de deportación, introducir las infracciones menores del Código Penal, llamadas contravenciones. Las contravenciones pueden incluir cosas realmente básicas, como por ejemplo el no portar documentos en la calle, o como nos está pasando con el VERU, con la visa humanitaria, no se les permite a las personas regularizarse si es que han cometido infracciones, como por ejemplo haber vendido productos en la calle. Si vendieron productos en la calle, tienen una multa, y en el momento en que van a sacar su visa humanitaria, les dicen: si no pagan la multa, usted no puede sacar su visa humanitaria. Entonces, estamos hablando de gente que trata de sobrevivir día a día con actividades como por ejemplo la venta en la calle, gente que trata, en este caso, de tener un ingreso mínimo, y sin embargo el Estado le criminaliza. Y si le criminaliza por trabajar, obviamente eso no es una buena política de seguridad. Hemos tenido ya dos decisiones judiciales importantes, las medidas cautelares de 2018 y la decisión de la Corte Constitucional de 2019. En ambos casos, inmediatamente después de la decisión judicial, se saca una nueva normativa contraveniendo la protección judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar ahora la palabra al Estado. Le voy a dar un minuto extra, porque le di un minuto extra a los peticionarios también. Después van a tener siete minutos para poder cerrar, así que preferiría, porque ya estamos pasados en el tiempo. Así que ahora le voy a dar la palabra al Estado y tendrán 16 minutos. Por favor, ¿podemos comenzar a partir de que esté la presentación? Sí. Todavía no está listo. Ah, ok. Buenos días, presidenta. Buenos días, comisionados. Señores solicitantes, quisiera presentar primero al equipo que está conmigo.
Tenemos al embajador Arturo Cabrera, director del Sistema Interamericano de Cancillería, la doctora María Fernanda Álvarez, directora de Derechos Humanos de Procuraduría, el doctor Carlos Espín, subdirector de Derechos Humanos de Cancillería, y el doctor Alonso Fonseca, asesor de la Dirección de Derechos Humanos de Procuraduría. Yo soy Hernán Llanes, subsecretario de Protección Internacional y Atención a Inmigrantes. Quisiera primero comenzar haciendo referencia a las fuentes utilizadas por los solicitantes, que es el DTM número 6, correspondiente al mes de agosto-septiembre del 2019. Tengo unas observaciones técnicas sobre ese documento. Como usted podrá ver, señores comisionados, en la segunda página de ese documento ya se menciona que esta es una encuesta no representativa de la situación de los venezolanos en el Ecuador. Así que nosotros conocemos muy bien este documento, lo utilizamos, pero no se puede partir de este documento para realizar generalizaciones y caracterizaciones de la población venezolana. Eso lo sabe perfectamente la OIM y eso está advertido con negrilla en la segunda página. Así que ese es un elemento que sí hay que considerar porque se basa en una encuesta realizada a 3.148 personas, mientras que la población venezolana está estimada en 400.000 personas. Entonces, en ese sentido, es un elemento técnico muy importante. Aquí quisiera topar algunas de las diferencias que arroja esa encuesta con respecto a las cifras que nosotros vamos a manejar, que son fuente del Ministerio de Gobierno en base al registro que está realizando actualmente. Por ejemplo, el tema de el DTM dice que la mayoría son hombres, el registro dice que son mujeres. En los grupos etarios hay una diferencia muy significativa en las cifras. El acceso a la salud, que citaba el DTM, que 60% no solicitó asistencia médica, sabemos por el registro que por lo menos el 50% de la población venezolana ya acudió a un centro de salud. El tema de los ingresos irregulares, el DTM dice que es 15% que ingresó por pasos irregulares, el registro nos señala que es solo un 8%. Quisiera decir que las estadísticas que estoy citando se refieren al censo migratorio del Ministerio de Gobierno, que tiene más de 121.000 registros actualmente, así que es totalmente confiable y oficial. Quisiera, antes de pasar al tema normativo, quisiera decir que la lógica utilizada en la solicitud de los solicitantes, en el documento de los solicitantes, parte de una lógica que no tiene sentido. Primero se dice que la normativa ecuatoriana induce a la irregularidad y que la irregularidad conduce a la denegación de derechos, a la discriminación, a la violencia, a las expulsiones, cuando es justamente lo contrario. La normativa ecuatoriana determina que el extranjero debería estar regular. Y justamente nosotros estamos emprendiendo diversas políticas de regularización para tener una migración justa, ordenada y regular que permita acceso a servicios y que reduzca las posibilidades de discriminación de esos migrantes. En términos de normativa, creo que es reconocido a nivel internacional que la normativa ecuatoriana, arrancando desde su constitución, es muy garantista de los derechos humanos, de los derechos de los migrantes. Incluso los migrantes tienen exactamente la misma condición que los ecuatorianos, eso está reconocido en la Constitución y en la Ley de Movilidad Humana, así que el acceso a derechos es exactamente el mismo para los inmigrantes y obviamente los deberes también. Y subrayo deberes porque todos tenemos deberes en un Estado. Aparte de la Constitución, la Ley de Movilidad Humana, el reglamento propiamente que se expidió en el 2017, quiero marcar que desde 2017, con la expedición de la ley y el reglamento, hay un cambio muy importante en la política migratoria ecuatoriana, que hace que el Estado haya tenido que adaptar algunas políticas justamente para garantizar el respeto a los derechos humanos y la no criminalización de los migrantes. Aparte de eso, se ha declarado varias normativas adicionales, por ejemplo, tenemos las declaratorias de emergencia del sector de movilidad humana, que se han ido extendiendo mes a mes, justamente para garantizar acciones y asignar recursos a los migrantes extranjeros.
Hago una referencia muy leve al decreto ejecutivo 826, sobre el cual digamos que pone las bases para el proceso de regularización que estamos llevando a cabo. Me voy a referir a eso un poco más adelante. El contexto migratorio de la migración en América Latina, ustedes saben que estamos enfrentando la crisis de desplazamiento más importante que ha vivido el hemisferio occidental. Estamos aproximándonos a la crisis siria, que ha sido la más grave que ha existido en el mundo. Se calcula que este año o el próximo se llegarían a cifras de 5 o 6 millones de personas que han migrado de Venezuela. Este es un problema realmente grave que lo estamos viviendo, lo estamos enfrentando prácticamente todos los países de América Latina y, lógicamente, los países que más han llevado el peso de la responsabilidad de enfrentar esta situación ha sido Colombia, Ecuador y Perú. Nosotros estimamos que actualmente en Ecuador tenemos alrededor de 400.000 ciudadanos venezolanos, que se deriva de la cifra arrojada por el saldo migratorio de personas regulares en el Ecuador estaría alrededor de los 350.000, más un porcentaje obviamente de personas irregulares o que han ingresado por pasos irregulares, que nos sumaría alrededor de 400.000 personas. La plataforma de respuesta a refugiados y migrantes R4B, que ustedes conocen y pueden verificar los datos, arroja que en este año podrían llegar al Ecuador alrededor de 100.000 personas a establecerse. Entonces, estamos calculando que la población venezolana que habría a finales de año estaría entre 400 y 500.000 personas. ¿En qué contexto? Estamos en un contexto complicado en el Ecuador. Creo que todo el mundo sabe que la situación económica en Ecuador no es buena, las cifras lo comprueban, ustedes tienen ahí el gráfico de crecimiento económico, estamos en una recesión, incluso tuvimos un leve decrecimiento el año pasado, tenemos problemas de generación de empleo, tenemos un nivel alto de subempleo, tenemos un nivel de endeudamiento de alrededor del 38%, sobre el PIB, es una relación muy alta y lógicamente tenemos este desafío. Un desafío enorme, integrar esta población, darle servicios, garantizarle sus derechos, sus necesidades, generar fuentes de empleo. Ese es un desafío enorme que lo estamos viviendo todos los países. Lo tomamos también como una oportunidad porque sabemos que buena parte de esta población está en edad laboral. Entonces, esa también es una oportunidad para todos los países y así lo vemos nosotros también. Quería darles algo de cifras de el gasto que ha hecho el Estado ecuatoriano en términos de presupuesto para algunos temas. Esta información sale del marco de cooperación internacional para la respuesta nacional a las personas en situación de movilidad humana, elaborado por ACNUR y OIM en el 2018, que señala que en ese año el Estado ecuatoriano invirtió alrededor de 90 millones de dólares en temas vinculados a la movilidad humana y particularmente de ciudadanos venezolanos. Los temas, los sectores más atendidos fueron obviamente salud, educación, fortalecimiento para temas de servicios sociales y otros temas vinculados. Se calcula, según ese mismo informe, que en los siguientes tres años, es decir, 2019-2021, el Estado deberá gastar entre 100 y 150 millones de dólares para atender esa migración. Estas son cantidades significativas cuando existe justamente una restricción presupuestaria actual en el Estado ecuatoriano. Se ha pedido que el Estado se achique, que gaste menos, eso es lo que está haciendo, pero a la vez está atendiendo cada vez más migrantes. Con menos recursos tratamos de hacer un mayor trabajo. Quisiera referirme a las acciones nacionales que ha adoptado el Ecuador respecto a este tema. Tenemos múltiples acciones, entre ellas la declaración de emergencia del sector de movilidad humana, el establecimiento de las mesas nacionales de movilidad humana. Llevamos 14 mesas que se han realizado mensualmente, este año las estamos realizando bimensual y es un
foro es un espacio de participación de la sociedad civil, de las organizaciones, de los representantes de organismos estatales, de la comunidad extranjera, para intercambiar información, hacer reclamos, y nosotros tomamos nota de todo eso para justamente ir adaptando nuestra política migratoria. Quisiera hacer referencia muy específicamente al decreto ejecutivo 826, cuyas tres patas, digamos, bases son las siguientes: regularización, amnistía y registro. Esas son las bases del decreto 826 que permite lanzar la iniciativa que estamos llevando a cabo, la mayor iniciativa de regularización de la historia del Ecuador. Ya les voy a dar algunas cifras, pero quiero señalar que nosotros consideramos que sin regularización prácticamente no arranca el resto de garantías que puede tener un migrante. Los servicios, aunque los servicios en el Ecuador son prestados de forma gratuita y sin necesidad de un documento o de una visa, de un permiso, me refiero a los servicios de salud, educación y sociales. Así que en ese sentido creo que el esfuerzo del Estado ecuatoriano es enorme y el desafío para seguir garantizando esos servicios también lo es. Quiero dar algunos comentarios sobre el proceso de registro, al cual me he referido varias veces, lo realiza el Ministerio de Gobierno. Tenemos alrededor de 221 mil registros que se han realizado a febrero. Este registro tiene dos etapas, tiene una etapa virtual por la cual ya pasaron 121 mil venezolanos y la segunda etapa es de verificación y de registro biométrico por la cual ya pasaron 221 mil venezolanos. ¿Cuál es la idea? La idea es tener información sólida sobre quiénes son, cuántos son, dónde están, qué hacen e incluso sobre su formación para ver cómo podríamos encajarlos en determinadas actividades productivas. Sobre la regularización, que inició el 26 de octubre, quiero pasar rápidamente ya a referirme a algunas cifras, cifras bastante contundentes. Al primero de marzo tenemos que desde que arrancó el proceso de regularización en octubre, tenemos 46.931 visas otorgadas, así que no es poca cosa, es un esfuerzo enorme que estamos haciendo para regularizar a la población venezolana y quiero decir que este no es el primero y posiblemente no será el último proceso de regularización. Ya antes, desde el 2012 al 2019, el Ecuador expidió 143.000 visas a ciudadanos venezolanos. Más las que estamos generando hasta finales de este mes, posiblemente lleguemos a 60 mil, con lo cual prácticamente estaríamos en 200 mil visas otorgadas. Esto quiere decir que ha habido un esfuerzo enorme, obviamente no está cubierta toda la población venezolana, pero quisiera que se reconozcan estas cifras que se están generando en este mismo momento. El tema de la atención a los niñas, niños y adolescentes también es un tema que siempre nos ha preocupado. El Ecuador ha expedido normativa en este sentido, hemos firmado convenios interinstitucionales para facilitar la acogida de esos niños migrantes. Tenemos un protocolo especial vinculado al proceso de regularización que permite que las niñas, niños y adolescentes se les otorgue una visa simplemente con la presentación de la partida de nacimiento apostillada. Esta es una facilidad que muy pocos estados tienen, pues ustedes saben que el tema de pasaporte es básico al momento de pedir una visa, pero hemos encontrado este tipo de facilidades para las niñas, niños y adolescentes. Durante el tema de la xenofobia, que fue muy, muy topado, quisiera pasar muy rápidamente, ya que tengo tan poco tiempo, quiero decir que esto nos preocupa como Estado, como Cancillería, y aquí hay varias iniciativas que quiero mencionar, que ha emprendido la Cancillería, la campaña a favor de la inclusión y la diversidad en el 2019, la campaña de prevención y sensibilización contra toda forma de discriminación que estamos llevando a cabo en el 2020. El MIES también tiene campañas en este sentido incorporadas a varios programas que realiza. Tenemos
acciones del Ministerio de Educación conjuntamente con UNICEF. Ahí tienen ustedes al menos dos iniciativas, la mayoría dirigidas a estudiantes, maestros y la familia de los estudiantes, que es, digamos, la parte que, medular que nosotros queremos llegar con este mensaje de no discriminación de ningún tipo de forma, ¿no? Ni por nacionalidad, religión, color, pobreza. Me llamó la atención el término este, aporofobia, primera vez que lo escucho, francamente interesante, pero no creo que aplique para el caso ecuatoriano. Quisiera llegar al tema de refugio, porque este es un tema muy importante. En el caso ecuatoriano, pues somos un referente mundial, reconocido por organismos internacionales, reconocido por los propios refugiados. Tenemos más refugiados que prácticamente todos el resto de países latinoamericanos juntos, así que las cifras hablan por sí solas. Esta cifra que está en el cuadro es a finales del año pasado, pero ya estamos cerca de 70 mil reconocimientos de refugio. Obviamente, los pedidos se han incrementado, ahí tienen ustedes las estadísticas de peticionarios. El año pasado cerramos con más de 20 mil peticionarios y quiero decir que estas cifras no solo revelan la magnitud de la crisis, sino también la magnitud del trabajo que tenemos que realizar para procesar todo esto. Cada una de esas peticiones implica un proceso, implica entrevistas, implica informes. Entonces, todo esto dentro de un marco de restricción presupuestaria e incluso de personal del Estado ecuatoriano. Quisiera también referirme muy rápidamente a las acciones a nivel regional. Hemos liderado el proceso de Quito, hemos tenido acciones muy relevantes a nivel multilateral, como la organización del Foro Global de Migración y Desarrollo, que creo que ustedes deben haber estado ahí, un evento enorme realizado en enero, multisectorial, una participación muy significativa de todo tipo de actores, y creo que esto es un reconocimiento internacional para el Ecuador en el tema de movilidad humana. Tengo alguna información sobre la ley de movilidad humana, simplemente quisiera decir que esta es una ley en construcción, así que de ninguna forma podemos referirnos a ella como una política de Estado, es una ley que se construye con todos los actores de la sociedad civil que participan en asamblea, en las mesas que realiza la asamblea para discutir este tema, así que no podemos decir que es una iniciativa, sí, fue una iniciativa del Estado ecuatoriano, pero no es un texto que imponga el Estado ecuatoriano y menos aún orientado a restringir derechos de los migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, le di un minuto más que a Sociedad Civil, así que después Sociedad Civil va a tener un minuto más al cerrar. Hay que ser justo, así que voy a darle la palabra a mis colegas para que puedan hacer las preguntas que estimen conveniente. En primer lugar, se la voy a dar a la comisionada Flavia Piovesan. Muchas gracias, presidente. Gracias a la Sociedad Civil por plantear un tema de gran complejidad, un tema dramático, ¿no?, que involucra violaciones de derechos antes, durante y después, y cómo reaccionar. También gratitud al Estado por la precisión, por las informaciones. Yo tengo dos preguntas, dos preocupaciones, y me gustaría escuchar los representantes del Estado. El primero tiene que ver con el decreto 826 de 2019, porque hay el marco jurídico constitucional, artículo 9, ¿no? Muy claro, principio de la igualdad y prohibición de la discriminación. Y hay esta mirada más restrictiva del decreto 826 de 2019 de imponer mayor control, de restringir, de crear mayores obstáculos al proceso de regularización. Y lo que tenemos es, si hay obstáculos, si hay una visión más restrictiva, hay un campo de mayor vulnerabilidad y con esto violencia, estigmatización, criminalización, xenofobia. Y la comisión misma
en un comunicado de prensa de 27 de febrero de 2019, llamaba la atención a este punto, justamente el tema de mayor flexibilización y de tener una mayor informalidad, que son principios incluso del derecho internacional de los refugiados. O sea, uno que sale de su país por una grave violación de derechos humanos, hay que tener principios basados en la flexibilidad, en la informalidad, con base en el derecho a buscar, recibir asilo, no discriminación, el principio de la no devolución. Entonces, me gustaría escucharlos sobre justamente esta preocupación. O sea, la comisión aquí apuntaba la necesidad, por ejemplo, de esta flexibilización, en particular con relación a acoger documentos de viajes vencidos como documentos de identidad de ciudadanos venezolanos para fines migratorios, ratificando los compromisos del Estado con el Plan de Acción de Quito, Declaración de Quito. O sea, esta es una primera preocupación. La segunda, en la calidad de relatora temática para los derechos de las personas LGBTI, el tema del combate a la estigmatización y discriminación. Recibimos aquí las informaciones sobre las campañas de 2019, las campañas preventivas, pero hay este dado, ¿no?, que casi 99%, 98.7% sienten, ¿no?, una discriminación por su nacionalidad, además de otros criterios, porque hay la nacionalidad, pero ahí con base en la interseccionalidad, diversidad sexual, género, el tema de feminicidio también. Entonces, también una aclaración en este punto sobre el impacto de estas políticas de prevención. Si hay leyes que reprimen, combaten la discriminación baseada en la nacionalidad y otros criterios. O sea, no solamente medidas preventivas, ¿no?, el impacto de ellas, pero también marcos jurídicos de combate a la discriminación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra al comisionado Rallón. Gracias, presidenta. Yo tengo dos preguntas, están relacionadas ambas. La primera es que se hablaba que la actual normativa en Ecuador tiene un proceso de registro con una etapa virtual primero y con una etapa biométrica después, y que era muy importante la regularización para la protección de servicios. Mi pregunta, y a ambas partes, su punto de vista es, ¿qué tan difícil es hacer hoy ese proceso de registro? Si es algo complejo o es algo fácil, si es algo accesible, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, que está relacionada al mismo tema, es si el proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana hace más difícil este proceso de registro o lo hace más fácil. Esas serían mis preguntas. Gracias. Hola, buenos días. Parece que... Bonjour. Hola, buenos días. Ahora sí, a todos y a todas. Con su venia, presidenta, muchas gracias por todas las informaciones, también por la renovación de la confianza de la comisión, a la cual la vicepresidenta y presidenta de esta audiencia hacía referencia. Me honra muchísimo. Yo quisiera comenzar por ese término que saludo la representación, la parte solicitante haya utilizado, y que ese mandato, como no puede ser de otra manera, también emplea lamentablemente, porque creo que no hay país, no solo en nuestra región, la más desigual del planeta, sino creo en el mundo, que escape lamentablemente de la porofobia. Un término que acuñó una filósofa de la Universidad de Valencia de España, allí por los 90, y que diferencia precisamente el rechazo a las personas por su nacionalidad, que sería la xenofobia, o el racismo, que tiene más que ver con la condición étnica, a lo que es por las circunstancias económicas.
Creo que es muy relevante traer ese término y sus implicancias a estas discusiones y lo saludo muy especialmente. Por otro lado, también creo que es muy importante poner en el centro la importancia de los estándares que ha acuñado el sistema interamericano desde la opinión consultiva número 18 y 21 de la Corte, poniendo el derecho, el principio de no discriminación como jus cogens internacional, y también los estándares que ha desarrollado la Comisión en materia de movilidad humana. En ese sentido, yo quisiera tener información sobre cómo estos estándares están siendo de utilidad en este complicadísimo contexto que el Estado ecuatoriano también está teniendo que enfrentar y que reconozco en su complejidad. Y también nos han dado cuenta de la movilización de recursos de hasta 90 millones de dólares. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son los recursos que ustedes creen necesitarían? ¿Y qué iniciativas más de carácter regional, porque estamos en una crisis extraterritorial prácticamente, estaría el Estado de Ecuador dispuesto a empujar con su liderazgo de la Declaración de Quito, por ejemplo? Creo que eso sería también una información de mucha importancia y a la parte solicitante. Me ha preocupado esto que comentan de la criminalización de las instituciones, organizaciones que trabajan por la dignidad de la población venezolana migrante forzada, y quisiera escuchar más sobre esos casos. Gracias. Gracias, Soledad. Yo tengo una pregunta bien puntual que en realidad es en relación a la pregunta que hizo la comisionada Piovesan. A propósito de las campañas, ¿cierto?, contra la xenofobia que ustedes plantearon acá y de prevención, yo concuerdo con la comisionada que también es necesario ver, conocer, ¿cierto?, qué existe respecto de las sanciones cuando ya, más allá de la prevención, qué ha ocurrido cuando ha habido discriminación. Y en ese sentido, quisiera saber si, por ejemplo, en Ecuador existe alguna normativa respecto de discursos de odio u otras iniciativas similares. Voy a darle la palabra en primer lugar a los solicitantes. Les voy a dar 8 minutos en vez de 7 y luego el Estado 7 minutos para después terminar con la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda hay gente valiosa en el gobierno, gente valiosa en el Ministerio de Relaciones Exteriores que está llevando adelante todo este proceso. Sin embargo, cuando hablamos de discurso xenofóbico, tenemos que tomar en cuenta que quien encabeza el Estado, ¿no?, las principales figuras del Estado son las que más impacto van a tener con respecto a la noción de la población en general de cuál es la situación de las personas venezolanas en Ecuador. Y ahí lo que no se ha mencionado son las constantes referencias que ha habido por parte de funcionarios públicos o las reacciones que han tenido funcionarios públicos ante temas de criminalidad, como acabamos de mencionar. Es más, cuando se presentó la ley, que en efecto presentó el presidente de la República a la Asamblea Constituyente, se hizo con una rueda de prensa en donde específicamente se dijo que una de las motivaciones para reformar la ley era el tema de la criminalidad. Entonces, la construcción del discurso se mueve el tema migratorio al tema de la criminalidad y eso es altamente preocupante. El 5 de febrero de este año, el área de movilidad humana del consultorio jurídico gratuito de la Universidad Católica solicitó mediante un acceso a la información pública que obliga a los funcionarios de entregar información todos estos datos que se acaban de mostrar acá. No ha sido respondida, tenían 15 días para responder según la ley, no se respondió. Y esa es una preocupación de las organizaciones de sociedad civil, no el registro no es público. Queremos tener datos reales también para poder enfocar la asistencia que tratamos de dar o el acompañamiento que tratamos de dar a la población migrante. No podemos hacerlo porque esta información no se comparte. El tema de la porofobia es muy importante porque finalmente si es que un extranjero venezolano puede tener un pasaporte, lo cual ya nos dijo la profesora que es muy complicado, puede pagar los $50 que cuesta la visa humanitaria, que por cierto no cuesta la visa sino la solicitud, que no es lo mismo porque la visa es gratuita, pero cuesta $50 acceder a ella.
entonces sí puede entrar al país y además si es que tiene dinero suficiente para una visa de inversionista, por ejemplo, va a entrar. El problema es que quien no tiene acceso al pasaporte, quien no tiene acceso al dinero para aplicar la visa, esas son las personas que no pueden regularizarse o van a entrar ilegalmente al país. Entonces, por supuesto que es un tema económico. La siguiente situación es que con respecto a el proceso de la ley, como les digo, el discurso va hacia la criminalidad. Sin embargo, en efecto, tenemos un Estado que tiene problemas económicos, sin embargo, se redujo cerca de 50 millones de presupuesto para la función judicial, que son los que deberían procesar las demandas o las denuncias por criminalidad, y en cambio se ofreció públicamente incrementar 100 millones de dólares el presupuesto a la Policía Nacional. Y claro, el discurso es, si tenemos más policía vamos a tener una mayor respuesta en contra de la criminalidad, cuando realmente lo que necesitamos es investigación real, procesamiento rápido y finalmente, si es que hay una condena, va a haber un proceso de deportación, que es supuestamente lo que se busca en el Estado, pero realmente vemos que no es así. Sí, varias cosas. En primer lugar, creo haber advertido al comienzo de mi presentación que estamos hablando de tendencias, no son cifras absolutas, no son cifras incuestionables. Me sumo a lo que acaba de decir mi colega, que es que no tuvimos acceso a las cifras oficiales, entonces no tenemos más remedio que utilizar tendencias. Las tendencias de todas maneras nos muestran cuestiones muy preocupantes, incluso las que acabamos de ver hoy aquí, y es que el tema de salud sigue siendo, por las cifras oficiales, preocupante. El tema de la cantidad de personas que están en situación irregular sigue siendo preocupante. Entonces, creo que las tendencias, más allá de que tengamos un poquito más, un poquito menos en diferencia de cifras, lo importante es que las tendencias nos dicen que hay un problema. Y eso es lo que no podemos negar, porque en la medida en que lo neguemos, simplemente no vamos a buscar soluciones. Me preocupa en particular, no sé si alegrarme o asustarme más, que tengamos ahora más mujeres que hombres. Eso es algo que habíamos visto ya en una audiencia con la Comisión el año pasado, en septiembre, cuando trabajamos en la situación de venezolanas en Perú, y en aquel momento veíamos precisamente que se estaba feminizando la migración. Y esa feminización tiene que ver con varios elementos, también tiene que ver con el elemento de reunificación familiar, ¿ya? Es decir, estamos en una situación en que se están poniendo más restricciones precisamente a la población que más limitaciones tiene.